Muy bien. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con nuestra mentoría del día de hoy, que corre a cargo de Yaritza Rodelo. Es licenciada en Derecho por el TEC de Monterrey y cofundadora de la primera empresa legal TEC en México para la constitución de empresas en línea, experta en la constitución de empresas, aspectos tecnológicos para la automatización y de procesos legales y firmas electrónicas. Entonces, ese es un poquito el background que trae Yaritza. Cualquier duda, pregunta, está ahí a la orden. Y pues muchísimas gracias nuevamente, Yaritza. Te cedo la palabra y comenzamos, ¿vale? Aquí estamos Ari y yo, por si se te ofrece algo. Ok, muchas gracias. No, pues muchas gracias por la invitación otra vez y gracias pues a los que se conectaron. Básicamente esta mentoría está enfocada en explicarles cómo es el proceso de constitución de una empresa desde el punto de vista legal, porque sabemos que al crear una empresa pues hay muchos rubros que verificar. Este va a ser específicamente de aquellos aspectos legales, digamos, para emprendedores, de cómo arrancar una sociedad mercantil. Normalmente, a mí me gusta que activen su micrófono un minutito, me cuenten un poquito del giro de su negocio y la etapa en la que se encuentran, porque de esta manera, cuando les empiece a explicar un poco de los temas que vamos a tocar relacionados con la constitución de empresas, lo puedo dirigir un poco más al caso de cada uno de ustedes. Entonces, no sé si pudieran, no sé, a lo mejor, Serena López, activar tu micrófono y contarme un poquito de tu emprendimiento, en caso de que sí tengas uno andando, y así poder, como les mencionaba, enfocarlo un poco más a sus casos específicos. Sí, claro. Hola, buenos días. Pues nuestro proyecto es Saturna. Es una plataforma para lo que es planeación de eventos. La idea del proyecto es que tú puedas entrar a esta plataforma y puedas planear y pagar hacer todo el proceso de compra de tu evento desde este como portal. Búsqueda de proveedores, te da listado de tareas para que puedas saber qué proveedores buscar, para hacer una boda, qué proveedor necesito, o cuáles son los pasos a seguir para un bautizo, cuáles son los pasos a seguir. Y que ahí mismo puedes hacer como que la contratación y el seguimiento. Ok. ¿Y en qué etapa se encuentran ustedes? ¿Ya tienen un producto en el mercado? ¿Están en desarrollo apenas? Estamos en desarrollo y estamos ya con un prototipo, validando con usuarios. De hecho, estamos en la parte donde estamos viendo cómo va a ser como el método de pago, esquemas de pagos, políticas de cancelación y todo ese tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias. Jimena. Hola, yo soy Jimena. Estamos desarrollando una plataforma en donde queremos conectar a diferentes usuarios con coaches. Es una plataforma de ejercicio, de wellness, pues de distintas cosas para hacer como actividades físicas de una manera diferente, bueno, físicas y de meditación, coaching y de ese estilo. Estamos ahorita en la etapa de validación de prototipo y ya. Muy bien, gracias. Aldo. Hola, bueno, nuestro estado se llama Simpla. Lo que hacemos es desarrollamos un sistema para el monitoreo de higiene en los hospitales, para el control de infecciones, que consiste de una aplicación y un dispensador inteligente. Y estamos ahorita en el proceso de también se puede hacer como validación. Y vamos a empezar a hacer unas pruebas piloto a inicios del siguiente mes. Muy bien, muchas gracias. Paul. Hola, buenos días. Nuestro producto se llama Alvaria. Es una aplicación para administración de condominios, residenciales, privadas. Nos encontramos en la etapa de tener nuestro MVP que lanzamos al mercado. Tenemos algunos clientes, no son muchos, pero tenemos ya algunos clientes que están pagando por nuestro producto. Y pues estamos buscando como este product market
fit, o sea, adaptarnos a las necesidades del y en etapas de grow, pues para hacer mucho, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Ya son todos, ¿verdad? No se me pasa a nadie. Ok, pues de entrada veo que todas son aplicaciones o todas son sitios web, algo por el estilo. Entonces, todo está bastante relacionado a la tecnología. Entonces, creo que nos vamos a enfocar más en otros aspectos en específico, ¿no? La pregunta siempre en temas legales es por dónde empiezo. Entonces, mi recomendación siempre es, si tu emprendimiento no eres tú solo, siempre crea una sociedad desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando tú creas una empresa, estás dándole certeza a tu socio y a ti mismo de qué parte de este negocio les pertenece a cada uno. Si alguien de aquí en su emprendimiento tal vez está solo, tal vez deba de explorar, a lo mejor con un contador de la mano, las diferentes estrategias fiscales que pueden empezar para tener a operar como personas físicas en lo individual, ¿no? Pero si tienen un socio a bordo, sí o sí, yo les recomendaría crear una empresa porque les brinda esa seguridad de la responsabilidad y de qué les pertenece a cada uno de ustedes dentro de la empresa. Porque cuando tú creas una empresa, no sé, imaginémonos que está Paul y yo somos socios, creamos una tercera persona. Y esa tercera persona nos incluye a los dos, ¿no? Entonces, es por eso que es bien importante tener las cuentas claras desde el principio con las personas que forman parte del equipo. Y eso también, que igual y como recomendación a todos, tal vez aunque estén solos, sí les convenga crear una sociedad mercantil desde el principio si van a buscar financiamiento para sus empresas. Y eso lo vamos a tocar a detalle un poquito más adelante. El primer paso de, bueno, si ya decimos, oye, si somos más de uno o si vamos a buscar financiamiento, bueno, entonces, y creamos una sociedad, entonces, ¿qué tipo de sociedad es la más adecuada? Entonces, el primer paso es este. Aquí a lo mejor no viene, pero el primer paso es escoger qué tipo de empresa me conviene más a mí. Se me revisa si tengo aquí la diapositiva de los tipos. No, pero les platico. Hay tres tipos de empresa más comunes en nuestro país. Uno es la sociedad anónima de capital variable, que posiblemente la mayoría de ustedes ya la conozcan. Es la más utilizada, es la más común, pero también es la que está enfocada a giros un poco más tradicionales. Entonces, si ustedes en sus emprendimientos, uno, son tecnológicos y posiblemente vayan a buscar algún tipo de financiamiento de riesgo, ya sea inversionistas ángeles, venture capital o incluso friends, family and fools, que no sé si tengan algún poco de background en este tipo de temas, si no, ahorita más adelante se los explico más a fondo, pero si ese es el objetivo para su emprendimiento, la SADCB no es adecuada para ustedes. Si lo que buscan es tal vez ustedes arrancar su negocio con sus propios recursos y que las propias ventas vayan alimentando el crecimiento de su empresa, una SADCB les puede funcionar para operar. Después tenemos algo que se llama sociedad de responsabilidad limitada, o SDRL. Mucha gente piensa que esta es la única que limita la responsabilidad de los socios y es la que va a proteger más a tu patrimonio, etcétera. Y eso no es cierto. Todas las sociedades limitan la responsabilidad de los socios. Esto quiere decir que todas las sociedades te protegen a ti como individuo. Y tu patrimonio, tus cuentas bancarias, tu casa, todo lo que sea tuyo personal, está protegido en caso de que haya algún problema con la empresa. Entonces, la SDRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, digamos que solo tiene el nombre porque esa te ofrece esta protección, pero todas las otras también lo hacen. Entonces, ¿qué diferencia la SDRL de la SADCB, por ejemplo? En una SDRL nosotros no manejamos porcentaje. En la SADCB decimos, oye, ¿sabes qué? Paul tiene el 50% de la empresa y Yaritza tiene el otro 50% de la empresa. Esto quiere decir que si hay utilidades, pues se van 50 y 50. O si hay responsabilidades, se van 50 y 50. También para la toma de decisiones, Yaritza tiene el 50% de los votos y Paul tiene el otro 50% de los votos, ¿no? La SDRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, no maneja porcentaje. Esto quiere decir que ahí no podemos dividir la empresa en porcentajes. No puedo decir Paul tiene el 50% y Yaritza tiene el 50%. ¿Qué maneja la SDRL a cambio? Maneja algo que se llama parte social. Y la parte social tiene un valor. ¿Cuántas partes sociales puede tener un socio? Una.
Entonces, ¿cómo depende el valor? Depende del dinero que tú aportes. Entonces, si Paul le da a la empresa 50 mil pesos, Paul va a tener una parte social que va a valer 50 mil pesos. Y va a tener 50 mil votos, porque cada peso que tú le des a la empresa te da derecho a un voto en la toma de decisiones. Entonces, Paul aporta 50 mil pesos con 50 mil votos y Yaritza, si aporta 1,000 pesos, solamente va a tener 1,000 votos. Entonces, básicamente, el poder de toma de decisión lo va a tener Paul. Este tipo de empresa no es recomendable si van a buscar cualquier tipo de financiamiento que sea de riesgo, que sean notas convertibles, que sea dentro de la tabla accionaria, porque lógicamente, imagínense, los fundadores, a lo mejor somos Paul y yo, y cada uno pone 50 mil pesos en el ejemplo, ¿no? Cada uno tiene 50 mil votos. Pero si luego llega un inversionista a querernos dar 10 millones de pesos, pues están de acuerdo que nos van a comer. Nos vamos a quedar con 50 mil votos comparado con 10 millones, pues entonces no tendríamos ningún tipo de poder de toma de decisión dentro de este tipo de empresa. Entonces, las empresas de tecnología rara vez son SDRL justamente por estos aspectos. Otra, digamos, ¿para qué se usa una SDRL? Se usa principalmente para empresas familiares. ¿Por qué? Porque las partes sociales, que es como ese pedacito que te corresponde a ti de la empresa, puede ser heredado. Tú lo puedes dejar a quien tú quieras, ¿no? Y hay ciertos mecanismos para limitar la entrada de socios extraños a un círculo, ¿no? Como a la familia, por decirlo de cierta manera. Entonces, de esta manera, si buscas que tu negocio, digamos, se mantenga dentro de la propia familia, la SDRL tiene mecanismos para ayudarte a que sea de esta manera. A diferencia que en una SASB, tú puedes comercializar los porcentajes, los títulos de acción. Pues si voy a vender acciones a tanto dinero, ¿no? Y entran nuevos capitales a la empresa y nuevos socios. La última, y la que vamos a hablar un poco más a detalle, es la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. La SAPI de CB, no sé si la hayan conocido, la hayan escuchado anteriormente, pero este tipo de empresa, justamente, y su nombre lo dice, promueve la inversión. ¿Por qué? Porque es una empresa sumamente flexible que te permite pasar prácticamente lo que tú quieras con tus inversionistas, o con tus propios socios, o incluso con tus empleados. Te permite tener diferentes mecanismos para que entren capitales nuevos, o que entren como deuda convertible en acciones, las famosas notas convertibles, o te permite crear una reserva de acciones para empleados, por si tienes empleados que, oye, ellos no van a aportar capital, van a aportar su trabajo, entonces les puedes dar acciones de la empresa, y ese tipo de mecanismos solo se manejan en una SAP. Entonces, si el objetivo nuevamente es buscar financiamientos de fondos de inversión, venture capital, friends, full and families, o dar acciones a tus empleados y colaboradores, la SAPI es la más adecuada. Este tipo de empresa sí te permite comercializar las acciones claramente y también limita la responsabilidad de los socios. Entonces, las tres justamente crean a esta tercer ente, a esta persona separada, al patrimonio personal. La empresa tiene su propio patrimonio, sus propias obligaciones y sus propios derechos, protegiéndonos a nosotros como socios de cualquier contingencia, ¿no? Entonces, esa también es una de las principales ventajas de por qué sí arrancar con una sociedad mercantil, un negocio, para justamente proteger tu patrimonio personal y no ponerlo en riesgo al momento de operar. ¿Qué pasa si, oye, sabes que yo estoy en mi emprendimiento solo y sí quiero crear mi empresa, sí quiero crear una sociedad? Lo más común, y que eso es un proceso, les digo, de verdad, nosotros creamos muchas empresas de manera mensual y un gran número son de emprendedores que están solos en su emprendimiento. ¿Qué es lo que hacen para sí poder constituir una empresa? Porque creo que esto me faltó comentarles. Mínimamente se necesitan dos personas, dos socios. No podemos crear empresas con una sola persona, no hay empresas unipersonales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente el 99% de las acciones le pertenecen sí al emprendedor y el otro 1% se lo otorgamos a alguna persona de su confianza, ya sea, no sé, mamá, papá, hermano, amigo, pareja, ¿no? Alguien de la plena confianza con el 1% simplemente para cumplir el requisito. Entonces, así es un poco como funcionan los diferentes tipos de empresas.
¿Qué se deben de preguntar ustedes? ¿Cuál es la que más me conviene? Yo la primera pregunta que les haría es, dentro de sus negocios, ¿van a buscar financiamiento de los tipos que les mencioné? Si la respuesta es que sí, ni analicen las otras, váyanse directo con una SAPI porque es la única que les va a permitir hacer eso. Si la respuesta es que no, entonces ya hay que analizar un poco las características de las otras dos. ¿Qué pasa? Y esta pregunta también es bastante común. Es ¿qué pasa si, oye, es que estoy en una etapa muy temprana y no voy a buscar financiamiento todavía, a lo mejor en 1 o 2 años? No pasa nada. Si tú creas una SAPI el día de hoy y no la utilizas como SAPI, digamos, no complicas la operación, por decirlo así, buscando financiamiento, no hay inconveniente. Funciona, entre comillas, muy similar a una SASB, pero ya vas a tener el vehículo adecuado para el momento en que decidas buscar inversión. Porque hemos tenido muchos clientes, muchos emprendedores que me dicen, no, pues es que mejor inicio con una SASB, esa ya la conozco, y ya voy a buscar capital, entonces hago la transformación. La verdad es que va a ser un proceso complejo, costoso, y que al momento de hacer un due diligence de algún fondo de inversión, nada más te va a complicar la existencia. Entonces yo siempre les digo, ¿para qué quieres? Parece que quisieras gastar más. Y en realidad una SAPI sí podría llegar a funcionar como una SASB, pero una SASB no como una SAPI. Entonces mi recomendación es si está dentro de sus planes o si siquiera se lo están cuestionando, quiere decir que posiblemente sí lo hagan, entonces mejor créenla como SAPI desde un principio. Entonces, ya teniendo explicado, o a lo mejor entre ustedes ya se hicieron estas preguntas que les acabo de hacer, de manera interna como para escoger el mejor tipo para ustedes, qué empresa crear, entonces ya sí podemos explicar el proceso. El proceso es el mismo para todas, ¿no? Entonces, no importa si a lo mejor Serena escogió SAPI, Jimena escogió SASB y Paul SRL, no hay inconveniente, esto les funciona a los tres por igual. El primer paso, lógicamente, es escoger el tipo de empresa, porque de ahí se derivan unos aspectos, ¿no? Que el primero es el permiso de denominación social. ¿Qué es esto? Para poner nombre a tu empresa. Cuando pedimos esa autorización, necesitamos decirle qué tipo de empresa va a ser a Secretaría de Economía para que nos la autoricen. Entonces, por eso el primer paso sí es escoger cuál va a ser el tipo de empresa que van a crear para poderle decir a Secretaría de Economía que va a ser una SA, va a ser una SAPI o una SRL. Entonces, este permiso y las principales preguntas es, no es lo mismo que la marca es un proceso separado y no tiene que ser el mismo nombre que el de tu marca. Por ejemplo, EasyLex es nuestra marca y está registrada en el INPI, tenemos el uso exclusivo del nombre EasyLex. Y también tenemos el permiso de Secretaría de Economía para nuestra denominación social, pero EasyLex no se llama EasyLex, se llama Law Innovation. Entonces, SAPI DCB, esa es nuestra denominación social. Ese permiso nos lo otorgó Secretaría de Economía y así le pusimos a nuestra empresa. ¿En dónde va a salir este nombre? ¿Quién lo va a conocer? Porque pues al menos ustedes ya conocían EasyLex, pues jamás se imaginaron que no lo llamábamos así, ¿no? En realidad. El Law Innovation, que es la denominación social, aparece en nuestra acta constitutiva, aparece en cualquier contrato que firmemos, porque se pone ahí el nombre de la empresa, aparece en nuestras facturas, porque quien te factura es Law Innovation, y aparece en cualquier registro. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a registrar nuestra marca, el dueño de la marca EasyLex es Law Innovation, que es nuestra empresa. Y este es un tip también bien importante. Si ustedes están en todo este proceso de emprendimiento, están analizando la posibilidad de crear una empresa y también quieren registrar su marca, les recomiendo siempre primero crear la sociedad y luego registrar su marca. Y la pregunta aquí es ¿por qué? Porque la marca es un activo y eso le da valor a tu empresa. Entonces, imagínense que yo como fundadora de EasyLex, cuando llegué con mis inversionistas y les dije de que no, pues queremos X cantidad de dinero de inversión para la empresa Law Innovation, la plataforma que estamos desarrollando es EasyLex, pero el nombre EasyLex no le pertenece a Law Innovation. La reputación, la marca, lo que es conocido es EasyLex. Entonces, en este sentido, necesitamos que EasyLex le pertenezca a la empresa porque el valor
gran parte del valor lo tiene ese nombre. Imagínense, a lo mejor un ejemplo más conocido, Telcel, que la empresa es América Móvil. Si la marca Telcel fuera Yaritza Rodelo, yo les podría cobrar a América Móvil los millones con tal de dejarlos usar mi marca, porque la marca es de Yaritza, no de América Móvil. Entonces, que la marca esté a nombre de la empresa sí le otorga mucho. Y si ustedes la registran como persona física, pues la marca les va a pertenecer a cada uno de ustedes, no a la sociedad. Entonces, al momento de buscar financiamiento, podría complicarse la situación. Entonces, sí, que hacen primero, sí es importante. Una vez que ya tenemos el permiso por parte de Secretaría de Economía, entonces hacemos, ya iniciamos tu proceso de constitución. El proceso de constitución básicamente es personalizar tu acta constitutiva. El acta constitutiva, véanlo como es el acta de nacimiento de la empresa. Ahí se ponen todas las reglas del juego. Se pone quiénes son los socios, cuánto capital van a aportar a la empresa, cuáles van a ser las actividades que van a realizar. Y es muy importante que en esas actividades sí se incluya, que es lo que se llama objeto social, se incluya todo lo que la sociedad va a ejecutar. ¿Por qué? Porque una empresa solamente puede hacer aquellas actividades que están establecidas en su constitutiva. Por ejemplo, si ustedes se van a dedicar a desarrollo de software para administración de condominios, como fue uno de los ejemplos que me dieron, no van a poder dedicarse a ofrecer consultoría en marketing, salvo que lo hayan establecido dentro de su objeto social. También el objeto social sirve de referencia para poder definir cuáles son los conceptos que van a poder facturar. Entonces, si nos dedicamos a desarrollo de software y consultoría en marketing, no vamos a poder facturar servicios médicos, porque no son actividades que están consideradas dentro de nuestro objeto. Entonces, el objeto sí puede ser muy amplio, sí podemos poner N cantidad de actividades, pero siempre es recomendable que sean actividades que de una u otra manera estén relacionados. O sea, que no me digan, oye, me voy a dedicar a desarrollar software y ofrecer consultoría en marketing y aparte quiero comercializar frutas y verduras, cuando no son actividades que están relacionadas con el giro principal de la empresa. Esto es porque permite tener una facturación más limpia y también al momento de buscar financiamientos, pues oye, esta empresa a qué se dedica, lo tenemos que poder definir en una oración y no en 500 páginas, ¿no? Una vez que tenemos los estatutos sociales, que como les mencionaba, contienen toda la información relacionada con la empresa, es necesario que esa empresa la avale, la autorice, un notario o un corredor público. Ellos certifican la creación de la empresa y eso le da validez legal. Todos los socios se presentan a firmar el acta constitutiva, que es, nuevamente les digo, el acta de nacimiento de la empresa, y entonces se hacen dos registros más y, digamos, concluimos el proceso de constitución. El notario puede ser el que ustedes quieran, el corredor, el que ustedes quieran. Un tema importante aquí es que cuando tú creas una empresa, estableces en qué ciudad se va a crear. Y normalmente el notario o el corredor son de esas ciudades, ¿no? Porque ahí es donde los socios se tienen que presentar a firmar el acta constitutiva. Una vez que el acta ya está firmada, aquí viene uno de los pasos un poquito más tediosos, que es obtener la inscripción al registro público. Para que la empresa pueda tener, digamos, validez en el público en general, es necesario que se inscriba al registro público. Eso es lo que termina de validar la creación de la empresa. ¿Cómo se inscribe al registro público? Hay dos maneras de hacerlo y eso depende de la ciudad en donde lo estés creando. Hay ciudades en donde el registro público se puede hacer en línea y el notario o el corredor lo entrega y es una boleta digital. O hay estados en donde se tiene que presentar de manera física en el registro y entonces ahí hay que esperar un poco de tiempo a que el registro haga el trámite interno y entonces nos entreguen la boleta. En la mayoría de los estados es electrónico y entonces, por ejemplo, Jalisco, Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes son electrónicos, entonces el proceso tiende a ser bastante rápido, una semana y media aproximadamente. Y el último paso para decir ya terminé todo el proceso de constitución es dar de alta a la empresa en el RFC. Digamos, hasta el registro público la empresa ya podría empezar a operar de cierta forma, es decir, ya podrías a lo mejor
firmar contratos con algunos proveedores o algo por el estilo, pero para poder recibir dinero, abrir cuentas de banco, poder buscar inversión, hacer declaraciones, lógicamente se tiene que inscribir en el RFC y obtener también la firma electrónica de la sociedad, que se ha vuelto un requisito para la mayoría de las aperturas de cuenta. El RFC es darte de alta en el SAT como persona moral. Ahí hay que describir las actividades que va a realizar la empresa nuevamente para poder así entonces establecer cuáles van a ser los conceptos que va a poder facturar la sociedad. Este proceso se escucha bastante largo, puede llegar a ser bastante largo, si podría tomar de la manera tradicional, si no existiera EasyLex, entre 3-4 meses. He visto personas que son más de 5-6. Afortunadamente nosotros con nuestra plataforma, que donde también te podemos hacer la inscripción a RFC, nos estamos demorando entre 10-12 días en tener el proceso listo. Y tú como usuario, pues solamente llenas un formulario de preguntas, nos das la documentación de... No sé si hasta aquí a lo mejor alguien tenga alguna duda de los tipos de empresa o de cómo es el proceso antes de continuar. Yo rapidísimo, Yarita, ¿se sí, puede díganlo. O qué tan complicado es? Más bien, ¿sale más barato? Nosotros ya nos incorporamos, pero como es CADCB, ¿tú dirías en este momento, si queremos ser SAPI, hagamos el cambio o empezamos ya desde cero haciendo una SAPI? Ahí depende. Depende, ahí te voy a decir por qué. El hacer una transformación tiende a ser costoso. O sea, no sé, si un promedio crear una empresa nueva te va a costar unos 12,000, hacer una transformación va a andar por ahí de los 25, 20, más o menos. Tiende a ser más costosa la transformación. También el hacer una transformación no da claridad, que es lo que decía. Al momento, si vas a buscar financiamiento, complica el due diligence. El due diligence es esta parte de auditoría donde se revisa toda la documentación de la empresa y puede llegar a complicarlo de, oye, a ver, ¿qué tenías antes? ¿Qué tenías después? ¿Por qué hicieron el cambio? ¿Por qué se constituyeron? Genera muchas preguntas, ¿no? A mí, mis inversionistas, nosotros tenemos varios inversionistas, en su mayoría extranjeros. Sí, cuando yo he hablado con ellos de estos temas, sobre todo porque doy mucho esas pláticas de emprendedores, y les planteo los escenarios de, oye, si te llegara una empresa que antes era así y ahora es así, ¿qué opinas? O sea, ¿preferirías que mejor lo hicieran desde el principio o una transformación? Pues no pasa nada, la entenderías. Y me dicen, mira, entre más simples estén los documentos que yo tenga que revisar y no me pongas y no necesite pedirte explicaciones, me facilita el proceso. Entonces, pues ahí queda mucho a ustedes. No sé si a lo mejor ustedes ya tengan saldo a favor en esta empresa, si ya tengan la marca registrada a nombre de esta sociedad o cosas por el estilo. Ahí sería cuestión de analizar si todavía a lo mejor, si no hay nada en la SADCB, sí te recomendaría mejor cerrar la SADCB y crear una SAPI. Pero si ya hay algo en la SADCB, tal vez te convenga mejor hacer la transformación. Que básicamente cerrar la empresa o hacer la transformación va a rondar los mismos precios, ¿eh? Los 20,000-25,000. Entonces, sí, ambos procesos son caros. Comparación con crear una empresa que te va a costar la mitad. Ok, gracias. Entonces, analiza un poquito esos rubros. Eres Aldo de Simpla, ¿verdad? Sí. La parte de cuestiones médicas. Sí. Ok, entonces, es una empresa tecnológica. Entonces, pues esté asumiendo que te iban a buscar algún tipo de financiamiento en algún momento, ¿no? Sí, es la idea. Sí, entonces, sí te recomiendo lo que sea que vayas a hacer, analizando si ya hay valor en la SADCB o si todavía no hay, como para ver si mejor lo trasladas a una SAPI haciendo una transformación, o si no hay valor, mejor cerramos esto y abrimos una nueva y empezamos a generar valor en la SAPI. Cualquiera de los dos procesos van a hacer que termines con una SAPI, y sí te recomiendo que lo hagas antes de siquiera tocar puertas en inversionistas, para que así ya llegues, digamos, con el vehículo adecuado para que ellos se puedan subir. Porque si no, imagínate, y tengo amigos a los que les ha sucedido eso, decir, oye, es que ya tengo el inversionista aquí encima que ya me quiere dar el dinero, pero no puedo recibírselo porque todavía no tengo empresa creada. A este amigo le pasó que no había creado nada, no tenía ni SA, no tenía nada. Entonces,
La demora de, porque por muy rápido que sea el proceso, pues nos va a tomar una semana, dos, ¿no? En tener la lista. Pues complica y dices, ya que no manches, ya le quiero recibir el dinero y no puedo hacerlo. Entonces sí te recomiendo, antes de siquiera empezar a buscar, arreglar la situación de la sociedad al principio. Igual y si quieres que analicemos un poquito más el caso después, puedes pedir un one-to-one conmigo y ya vemos de qué es lo que hay en la SA, cómo está constituida, me enseñas el documento si quieres y sobre eso podemos ir viendo también. Ok, gracias, Yaritza. De nada. No sé, ¿alguien más si tenga alguna duda? Si no, continuamos entonces. Ok. ¿Qué son los estatutos sociales? Aquí vamos a desmenuzar un poquito el contenido, que el contenido es bien, bien importante. El objeto, pues básicamente ya se los expliqué. Ya van a ir toda la información de los socios, entre ellas el RFC. El RFC es bien importante porque también es bien, bien común que nos digan, no, es que sabes que mi socio no ha estado de alta. ¿Puedo crear la empresa? No, no puedes. Todos y cada uno de los socios de una empresa tienen que tener un RFC activo. No importa el régimen, si ahorita eres empleado y quieres crear una empresa, no pasa nada. Si tu RFC dice que eres empleado, no hay inconveniente. Lo único que no puedes es hacer RIF, porque en el momento en que tú creas una empresa, pierdes los derechos de RIF. Por si no saben qué es RIF, es el régimen de incorporación fiscal que te otorga ciertos beneficios fiscales. Entonces, al convertirte en una sociedad mercantil, perderías esos derechos y no podrías continuar siendo RIF. Otro punto importante son los domicilios. Como les decía, el acta constitutiva dice cuál es el domicilio social de la empresa. Eso es solamente ciudad y estado. Y no es lo mismo que el domicilio fiscal de la empresa. El domicilio fiscal es el que le damos al SAT, es donde está nuestro centro principal de operaciones, en donde si llegan a tocarme la puerta y yo me dedico a fabricar sillas, se va a ver que ahí fabrico sillas y que ahí estoy desarrollando mi actividad comercial. Entonces, el domicilio fiscal puede ser en una ciudad diferente al domicilio social, en un estado diferente al domicilio social, sí puede ser así. Por ejemplo, que es muy común a lo mejor el caso de operaciones, de fábricas, ¿no? De que, oye, no sé, a lo mejor la planta donde se fabrican sillas está en Tonalá, Jalisco, por decirlo así. Entonces, el domicilio fiscal lo ponemos en Tonalá, Jalisco, porque ahí está la operación. Pero el domicilio social, que es donde se encuentran los socios, tal vez... convenientes diferentes. Otro aspecto son las aportaciones a capital. Este punto es súper importante al momento de constituirla. Siempre los socios tienen que aportar capital al inicio de preferencia. El que es obligatorio es el capital fijo. ¿Por qué? Porque ese es como la reserva de la sociedad. Es como el saldo mínimo en la cuenta, es como el valor inicial de la empresa. El capital fijo no hay un mínimo, mito por ahí donde el capital fijo es de 50 mil pesos. Y lo que pasa es que hace unos 10, 15 años, la ley decía que para tú poder crear una empresa, forzosamente tenías que tener al menos 50 mil pesos de capital. Eso ya se reformó, eso ya no existe, entonces ya no es, ya no considero un pretexto el tener capital para poder crear la empresa. La podrías crear con el dinero que tú quieras. Nosotros de cualquier manera sí te recomendamos que al menos la crees entre 5 y 10 mil pesos. ¿Por qué estas cantidades? Porque lógicamente cuando tú creas una sociedad vas a tener la necesidad de abrir una cuenta de banco. Y va a ser una cuenta de banco empresarial. Y normalmente sí hay mínimos para abrir esas cuentas bancarias. Entonces por eso 5 o 10 mil pesos en la mayoría de los bancos en zonas aperturar la cuenta de banco y permite también la emisión de un buen número de acciones, ¿no? O sea, no crear la sociedad con 100 acciones, no nada más. La segunda parte es el capital variable. Este no es fijo, este no es obligatorio, es capital opcional y en el capital variable es donde se destinan las inversiones principalmente. Que me dijeras, oye, nosotros ahorita de nuestro propio dinero tenemos 200 mil pesos para crear la empresa. ¿Qué es lo que hacemos? Lo dividimos.
ponemos posiblemente 10,000, 20,000 en fijo, porque ese no lo podemos gastar en nuestras operaciones, y ponemos los restantes 180,000 en variable para poder utilizarlo en las operaciones de la sociedad. ¿A qué me refiero poder utilizarlo? Literalmente, poder gastarlo. Pagar renta, pagar insumos, pagar nómina, pagar lo que sea que se necesite para nuestras operaciones, equipo, etc. Esto, pensemos en este ejemplo, estos 200,000 pesos, los vamos a poder depositar en una cuenta a nombre de la sociedad y no van a ser considerados como un ingreso, por lo que no vamos a tener que pagar ISR sobre este dinero. Entonces, sí es muy... Y por eso entran aquí las inversiones, porque cuando, imagínate, levantemos una ronda de 5 millones de pesos y las queramos depositar, si pagáramos ISR sobre eso, pues ¿para qué estoy buscando la inversión, no? Entonces, esta inversión no paga ISR, entra como un aumento de capital social, pero si está en variable, vamos a poder gastarlo y deducirlo en nuestra estrategia fiscal. El último punto, que cosas que dice tu acta constitutiva que son importantes, es la administración de la sociedad. Los administradores son los representantes legales de la empresa. Podemos tener uno solo o podemos tener un consejo. Si van a crear una SAPI, forzosamente va a tener que ser un consejo, tienen que ser varias personas. Y los administradores tienen las facultades de tomar decisiones del día a día de la empresa, de firmar contratos, de abrir las cuentas de banco, etc. Entonces, quienes pongamos como parte de la administración es bien importante. Y una pregunta muy común es, oye, ¿yo como socio puedo ser parte de la administración? Sí, sí puedes. Y en una constitutiva, la verdad es que lo más común es que los administradores sean los propios socios. Entonces, no hay inconveniente en ese sentido. ¿Podríamos tener personas extrañas a la sociedad, es decir, que no fueran socios como administradores? Sí, sí podríamos. Y también podríamos nombrar apoderados legales posteriormente, que no formaran parte de la administración, pero que sí tuvieran facultades de algún tipo de representación de la sociedad. Pasamos a la siguiente. Se mencionan cuáles son las facultades y se mencionan aspectos de disolución y liquidación, ¿no? Cómo se define, cómo es el proceso para cerrar esta empresa. Es un proceso bastante estándar, de que tienes que dar un aviso, se tiene que hacer ante notario o corredor público y ese tipo de cuestiones que esperemos no sean necesarias para ustedes, para que su empresa continúe operando. ¿Qué documentación necesito? Es bastante sencillo, como les decía, solamente necesitamos que sean dos o más personas, pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales, esto quiere decir que otra empresa puede ser socia de una empresa nueva, claro que se puede. Necesitamos la identificación oficial vigente de cada socio. ¿Qué son consideradas identificaciones oficiales? Pasaporte o el INE o IFE en su caso, ¿no? Nada más. Si fueras un extranjero, necesitaremos tu pasaporte y tu constancia de legal estancia en México. También necesitamos la constancia del RFC de cada socio, que es lo que les decía, que tiene que ser el RFC activo. Tienes que estar dado de alta. Necesitamos, en dado caso que las identificaciones de los socios no tengan domicilio, vamos a necesitar un comprobante de domicilio, pero digamos que este requisito es opcional. Y necesitamos la inversión inicial, saber con cuánto capital vas a iniciar el negocio, que como les decía, no hay mínimo. Un punto importante que creo que no les mencioné, en una SAPI sobre todo, no tiene que haber una relación estricta entre el capital y el porcentaje. Podríamos a lo mejor en la constitutiva ya tener un inversionista y que el inversionista va a aportar, no sé, 1,000,000 pesos por el 10% y que las otras dos personas son fundadores que van a aportar su trabajo. Entonces, a lo mejor estas otras dos personas solo aportan, no sé, 10,000 pesos cada una, pero van a tener 45% y 45%. La SAPI tiene esa ventaja que te permite hacer ese tipo de distinciones y no estar ligado el dinero con el porcentaje que tú tengas, porque volvemos a lo mismo. No se permitiría la entrada entonces de inversión a la empresa porque nos terminarían comiendo los inversionistas a nosotros los fundadores. No hay un mínimo, tampoco hay un máximo, que esa es otra pregunta que en ocasiones surge. Un punto que agregué a esta plática sobre la constitución de la empresa es el tema de cómo obtener el RFC de la sociedad.
Actualmente tenemos todo el año, desde el año pasado, que obtener una cita en el SAT es prácticamente imposible para cualquier tipo de trámites. Y el de constitutiva todavía yo creo que lo pondría en el top 5 de, las citas complicadas de obtener. No sé si me siguen escuchando. Sí. Te muteaste, Yaritza. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Ay, perdón, que me dio un poco de alergia. Sí. Les decía, entonces, es muy complicado, pero tenemos diferentes alternativas. Hay dos formas de obtener el RFC de tu sociedad. Una es por lo que se llama medios remotos. No sé por qué esa tiene acento, perdón. Y la segunda es con una cita presencial en el SAT. La segunda es bastante compleja, por lo que les digo que está muy difícil conseguir citas actualmente. Entonces, con quien sea que hagan su proceso, sí les recomendaría primero preguntar, oye, aparte de la consultiva, ¿tú puedes hacer el alta al RFC por medios remotos? Y que eso lo consideren como un deal breaker al momento de constituir su empresa. ¿Por qué? Porque esto, si el notario, el corredor o en EasyLex no tienen el medio remoto para dar de alta su empresa en el RFC, pues básicamente su constitutiva no les va a servir de mucho porque el RFC pues es indispensable para comenzar su operación. Entonces, hacer esa pregunta. Ahorita les explico un poquito justamente qué es esto de medios remotos. Nuevamente no sé por qué tiene acento. El medios remotos es una autorización que los notarios y corredores públicos tienen para poder inscribir de manera remota, literalmente, o sea, en sus oficinas, en sus computadoras, las empresas en el RFC. Y de esta manera tú sales con tu constitutiva, tu registro público y el RFC de la sociedad. Normalmente tiene un costo el ofrecer este servicio y normalmente se hace el mismo día que se firma tu constitutiva. Entonces te aseguras de que el día de la firma pues ya sales con todo para tu empresa. ¿Qué se necesita? Se necesita solamente un cuestionario de actividades, que es básicamente lo que el funcionario en el SAT te preguntaría, que es el domicilio, referencias del domicilio, quiénes son los socios, qué actividades te interesa facturar, necesitas tu acta constitutiva, que en el dado caso pues, de medios remotos pues, ya la va a tener el notario, un comprobante de domicilio, y este punto es bien, bien importante. Cuando tú vas a dar de alta una empresa en el RFC, y este tercer requisito aplica tanto si lo haces por medios remotos como si lo haces en una cita en el SAT, tiene que ser un comprobante de domicilio a nombre de uno de los socios. Y podrán pensar que es complicado, pero es mucho más sencillo que las otras opciones. Tienes dos opciones, tres opciones para presentar comprobante de domicilio para el RFC. A nombre de los socios, a nombre de la empresa que acabas de crear, o a nombre de cualquier otra persona, pero si está a nombre de cualquier otra persona, necesitas presentar requisitos adicionales, que es la identificación del dueño del inmueble, la constancia de situación fiscal del dueño del inmueble y que dentro de sus actividades venga la renta de inmuebles, la factura del pago de la renta y el contrato de arrendamiento. Entonces, complicamos muchísimo los requisitos y siendo pide factura, no sé, a lo mejor en una compañía formal de renta de oficina, pues iban a tener dentro de sus actividades fiscales la del arrendamiento, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo, si ya están pensando en iniciar su proceso, pues a lo mejor en el lugar en donde renten o si es su domicilio, pero el comprobante está a nombre de otra persona, hacer la actualización de datos de algún servicio, teléfono, agua o luz, y de esta forma ya tener el requisito para poder hacer el alta al RFC de la empresa con un comprobante de domicilio a nombre de uno de los socios. Si se lo hacemos por medios remotos, la única, digamos, diferencia en requisitos es que aquí vamos a necesitar las actas de nacimiento de cada socio. Esas no te las pide el SAT, pero a nosotros, como autorizados para hacer las altas, sí nos las pide como un requisito extra. Si lo hicieran en la cita presencial, tendrían que meterse al portal del SAT a buscar una cita. El trámite no tendría ningún costo, se haría en una de las oficinas del SAT, y tiene que acudir forzosamente el representante legal de la empresa con estos requisitos.
un formulario que llenas en la página del SAT, que es básicamente el formulario que Isilex les compartiría o que el notario les daría para que puedan pues hacer el alta al RFC dentro de su proceso de constitución. Entonces hay que llenar ese formulario de prealta que está disponible, como les mencionaba, en el portal del SAT. Hay que llevar su constitutiva, llevar el comprobante de domicilio, que tiene que tener las mismas características que ya les mencioné, el poder del representante legal, que normalmente pues tiene que ser uno de los administradores y ya viene incluido dentro de su constitutiva. Y también tendrán que llevar la identificación oficial del representante legal. Con que acuda uno es suficiente, no tienen que ir los socios, no tienen que ir todos los miembros de la administración, con que acuda uno que tenga las facultades para hacer este trámite con eso. Y el último paso para ahora sí decir ya tengo todo para hacer todo hasta facturas es la firma electrónica. La firma electrónica desafortunadamente no se puede hacer por medios remotos, forzosamente tienes que buscar una cita, pero es un poquito más fácil conseguir este tipo de citas en el SAT. ¿Qué necesito para obtenerla por primera vez? Tiene que nuevamente acudir el representante legal de la empresa, llevar su identificación, llevar su CURP, en caso de personas físicas, o el acta constitutiva en original o copia certificada, un comprobante de domicilio que nuevamente tiene que cumplir con las características que les mencioné previamente, una USB y tienen que tener un correo electrónico. Aquí solamente, en caso de que si hubieran tramitado ustedes su RFC por medios remotos, lo único que tenemos que agregarle es llevar nuevamente el comprobante de domicilio en original. Entonces, la firma electrónica, ¿para qué les va a servir? Para emitir facturas, para poder firmar documentos, para hacer cualquier trámite. Entonces, sí es bastante necesaria. Entonces, lo que obtienes es el archivo .cer, el archivo .key y una contraseña. Estas tres cositas componen la firma electrónica y son necesarias. Y pues básicamente eso sería todo por la plática. Tenemos una hora para hablar de todos estos temas. Nos quedan por ahí unos 5 minutos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún relacionado con sus casos específicos que igual y quisieran abordar en esta videollamada. No, yo les voy a estar compartiendo al equipo la presentación para que ustedes la tengan por si quieren retomar los temas nuevamente. De mi parte, pues les dejo la plata aquí, el sitio web de Isilex. La verdad es que dentro de la página no solamente hay, pues obviamente ofrecemos el servicio de constitución, del RFC, diferentes contratos y firmas electrónicas, pero además de eso hay muchísima información que puede servirles bastante para sus emprendimientos. Tenemos información desde aspectos de inversión, acciones para empleados, tipos de contratos, cómo contratar a tu cuál es la mejor forma de contratar a tu personal. Entonces sí los invito a que le echen un ojo al sitio, a que se metan a nuestro blog o vean nuestras redes sociales, que la verdad es que sí compartimos bastante información. Por ejemplo, el post de ayer eran 6 derechos que todos los trabajadores tienen, o qué documentos necesita mi sitio web, y todo este tipo de aspectos que por la etapa en la que se encuentran todos ustedes, creo que les serviría muchísimo para guiar sus emprendimientos desde el punto de vista legal de la manera correcta y que no les hiciera falta ningún requisito. Yo siempre lo que les digo es, a veces da flojera el tema legal, a veces lo tendemos a dejarlo para hasta el final, porque pues es menos emocionante que a lo mejor ya ver el prototipo andando, ¿no? O escuchar el feedback de los primeros clientes. Pero siempre les recomiendo sí hacer una pausita, echarle un ojo a cómo está su situación legal, tienen contratos con sus empleados, tienen los términos y condiciones del aviso de privacidad en su sitio web, ya registramos nuestra marca, China, nombre de quién la registramos, a lo mejor el caso de Aldo, de oye, me estoy dando cuenta que no creé el mejor tipo de empresa. Sí hacer una pausa en estos aspectos para corregir a la brevedad posible o en dado caso que no lo tengan hecho, prevenirse y hacerlo de la manera correcta desde el principio, porque se vuelve uno de los pilares más importantes dentro del éxito de las empresas y es bien importante, y no nada más porque yo sea abogada o tenga una empresa que se enfoque en esto,
sino porque el objetivo y creamos EasyLex justamente porque nos dimos cuenta de la problemática y de lo difícil de entender de este tipo de procesos. Entonces, lo que buscamos es acercarles información explicada con peras y manzanas para que puedan tomar decisiones informadas sobre su negocio, que les robe un ratito chiquito y ustedes ya puedan volver a enfocarse en lo importante, que es el crecimiento, ¿no? Pero sin dejar de lado esta pieza clave para lograrlo. Entonces, les invito a que nos sigan en redes sociales, que le echen un ojo, que reserven un one-to-one conmigo en caso de que quieran analizar más a profundidad sus problemáticas, sus inquietudes. Y pues muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Muchas gracias, Yorixa, nuevamente a nombre de Valero Centro de Ijalti. Queremos agradecer tu tiempo y tu conocimiento nuevamente. Chicos, como lo menciona Yorixa, no pierdan la oportunidad de agendar su uno a uno. Y cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias y que tengan bonito día. Nos vemos mañana en la mentoría del día de mañana, ¿vale? Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Buen día. Gracias.